Estamos caminando el Distrito 10, que es la zona norte de la ciudad de Puebla. Para que tengan una idea qué colonias y zonas abarca, es de Xaninetla, ahí junto al Centro Histórico en el Boulevard Héroes del 5 de Mayo, hacia arriba, hasta la frontera con Tlaxcala. Incluye la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimilhuacán, algunas secciones de San Sebastián de Aparicio y las colonias más importantes de la zona, que son industriales, parques industriales, mercados, la Central de Abasto, y cuenta con La Loma, Rosas del Tepeyac, Villa Frontera, es parte también del Distrito 10, lo que es La Ciénega, La Rosa, Xaninetla. Son muchas colonias importantes que requieren y tienen muchas necesidades en la ciudad de Puebla, y que a través de caminarlas, conocerlas, de acercarme, estoy buscando que los ciudadanos, los 200,000 electores que están allá, salgan en masa a votar por la coalición Mejor Rumbo para Puebla. Mi esfuerzo fundamental será básicamente en encontrar que ellos me encuentren de forma sencilla y ágil a través de redes sociales, de una aplicación, donde van a saber si asisto o no asisto al Congreso, por qué voto y por qué no voto, y el estatus de sus gestiones. Total transparencia a través de la Casa de Gestión Digital, en un distrito que sí hay alto nivel de conectividad de Internet. El seguro de desempleo, que se me hace estupendo. Muchas personas tienen una carga emocional muy fuerte y un sufrimiento porque pierden el empleo y no saben qué hacer. Ayudarlos a través de eso, número uno. Número dos, generar también las mejores condiciones para que Crédito Contigo, un programa que me tocó desarrollar junto con Eduardo Rivera en el Ayuntamiento, crezca y se mantenga, y a través del Congreso lo apoyemos. También mejorar y actualizar la Ley de Turismo del Estado de Puebla, que conozco el área, y no porque esté mal, sino porque el turismo es un ente dinámico, no estático, que requiere cambios continuos. Y eso es lo que yo me metería. La Ley de Desarrollo Económico, que también conozco muy bien, está bien, la acaban de hacer. Lo que está bien hay que dejarlo. La de turismo está bien, solo hay que actualizarla, porque el turismo es una actividad que se va moviendo continuamente. No es un ente estático, como lo dije al principio, sino es dinámico. Y generar las mejores políticas de cultura. Cada espacio que la cultura le gana en la ciudad es un espacio que le gana la violencia. Cada espacio que la cultura se desarrolla es lo que recuerda a la gente. Con más centros de desarrollo cultural, como los que propone Mario Riestra, más lugares donde la gente pueda ir a leer un libro de forma gratuita, disfrutar un espectáculo de danza, de música clásica y también de música moderna, de cumbias, que la gente le aprenda a bailar, que la gente siga manteniendo su pasión, que no solo es trabajo, que hay que buscar el bienestar de las personas a través del desarrollo cultural, psicosocial y personal. 10 años trabajando en el ayuntamiento, encontré que había también otras herramientas para poder mejorar la experiencia de las personas y dar un servicio público. Es buscar otra trinchera y a poder aplicar el conocimiento de 10 años en el gobierno municipal, más casi 2 en el gobierno del estado, que me permitan entender y conocer, porque sé lo que la gente necesita, sé lo que funciona y lo que no funciona. Y a partir de esa experiencia, volcarla a través de las leyes, reglamentos y gestiones que yo hice durante mucho tiempo en el ayuntamiento.